¿Qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos al canal Animales en Peligro, donde mi compañero Joel Alejandro Cataño, que al parecer hoy no está conmigo evidentemente, y aquí su servidor Yair Ramírez, donde les hablaremos sobre algunos animales que están en peligro de extinción. Comencemos. Antes de empezar, les quisiera enseñar algo. Presta atención. Es un búfalo. Me lo voy a poner así, bien chido. Sí, no se me ve muy chido este búfalo. Nada, no se crean, sí me lo voy a poner porque está haciendo frío. Se ve chido también. Chido. Este primer video hablaremos sobre el oso polar, o también llamado el oso blanco. El oso polar es de los mamíferos carnívoros más grandes del mundo. Vive en el hemisferio norte, que sería ahí. Estos osos llegan a medir de 2.4 a 3 metros de alto, con un peso de 350 a 700 kilos más o menos, si se trata de un macho. En el caso de las hembras, llegan a medir entre 1.8 a 2.4 metros, con un peso aproximado de 150 a 250 kilos. Su hábitat natural abarca desde Canadá, Groenlandia, Dinamarca, Noruega, Rusia, Alaska e Islandia. Antes de comenzar, me gustaría que se suscribieran y dejaran un comentario sobre este tema para tener más apoyo en el canal y seguir subiendo más videos sobre otros animales que pueden estar considerados en peligro de extinción e informarlos a ustedes, nuestra audiencia. También me ayudarán mucho compartiendo el video entre sus amigos. Bueno, los osos polares están considerados en peligro de extinción por el cambio climático, el furtivismo, que sería como la caza, la contaminación y la explotación del petróleo. Estos dos últimos, que sería la contaminación y la explotación del petróleo, están dañando la capa de ozono y esto está haciendo el derretimiento de los polos. Pero no solo es eso. La presa favorita de los osos polares o osos blancos es la foca. ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás. ¿Por qué te pintatis? Pues nomás. Pero las focas tienen que ir a buscar su alimento a otro lugar. Los osos tienen que aguantar un tiempo más sin comida de lo normal. Ok, por mi parte, este video aquí ha llegado. Hasta la próxima, amigos. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side, yo.